Hola a todos. Para no hacer la introducción muy larga, lo que vamos a ver hoy son unos tips de WoW para noobs o personas que son completamente nuevas en el juego y quieren entrar a este maravilloso vicio. Quiero decir, a este maravilloso mundo. Sí, a este mundo. Comencemos. Si eres nuevo en el juego, puedes empezar por crearte un cazador primero. Son fáciles y divertidos de usar, son la clase recomendada para los nuevos en el juego, siempre golpearás a distancia, tienes una mascota que te puede ayudar todo el tiempo, causan un daño bastante efectivo y son bastante efectivos en PvP también. Si no quieres un cazador, puedes crearte un paladín. También es sencillo de utilizar y al ser una clase que puede curarse a sí misma siempre, prácticamente ya que en todas sus ramas puede curarse mucho, es una combinación de ataques cuerpo a cuerpo y a distancia, aunque tal vez te odien por eso. No te dé miedo preguntarle a alguien sobre cosas que no entiendas o estés buscando. Pero es recomendable que busques también en páginas como WoWhead o Totbot, y eso te va a ahorrar muchísimo tiempo. Presiona M para abrir tu mapa, Shift M para abrir un minimapa en la zona en que te encuentras, B o Shift más B para abrir todas tus bolsas, C para abrir tu panel de personaje, Y para tu panel de logros, U para tu panel de reputación con facciones y para el buscador de mazmorras cuando lo tengas disponible, ya que se desbloquean al subir ciertos niveles. O para tu lista de amigos.
La agilidad es para cazadores, druidas ferales, pícaros, chamanes mejora y monjes viajeros del viento. Fuerza para guerreros, paladines y caballeros de la muerte. E intelecto para sacerdotes, brujos, magos, druidas equilibrio, chamanes elementales y monjes tejedores. Las placas la utilizan los guerreros, paladines y caballeros de la muerte. La tela, los brujos, magos y sacerdotes. Las mallas, cazadores y chamanes. El cuero, los pícaros, druidas, chamanes y monjes. Como primera profesión, puedes elegir alguna de recolección complementándola con otra. Por ejemplo, herboristería, puedes complementarla con alquimia. Y esto te dará frascos y pociones prácticamente ilimitadas, las cuales te aumentarán las estadísticas gratamente durante un tiempo. Y gracias a la arbolistería, un hechizo que te puede curar levemente y te dará también celeridad. Las profesiones de recolección son herboristería, minería, desuello y pesca. Procura ir a mazmorras con tus amigos o mazmorras aleatorias, siempre que puedas. Eso te dará una muy buena cantidad de experiencia. No te preocupes por llegar al máximo nivel rápido. Si quieres jugar al rol, hazlo. Si quieres solo explorar, explora. Si quieres ser un twink, sé un twink. Si quieres solo hacer PvE, haz solo PvE. Nadie tiene por qué decirte cómo disfrutar el juego. Ese es tu problema. Cuando crees tu personaje, procura crearlo en un servidor normal y no en un servidor PvP, ya que este tipo de servidores serás atacable en todo momento, y si juegas en un servidor normal, podrás evitar ser asesinado por algún tipo de nivel alto que te vea y no tenga nada más para hacer que matarte. Ese hechizo aún no está listo. Si quieres vender algo, una forma de ahorrar tiempo es usar la casa de subastas. Podrás poner el objeto que quieras vender ahí y esperar solamente a ver si lo compras mientras tú sigues tu camino. Si necesitas oro, por favor, por lo que más quieras, no le pidas a otros jugadores. Esto puede volverse muy estresante y tal vez te dejen hablando solo o recibas alguno que otro insulto. Solo recuerda, consigues dinero cumpliendo misiones, matando monstruos, haciendo mazmorras o raids y vendiendo cosas. Simple. Si eres una clase que pueda usar buffs, como por ejemplo un druida o un paladín, un sacerdote, un mago, etc., procura usar el buff sobre todos los miembros de tu grupo. También es buena idea usar buffs sobre otro jugador que tal vez esté huyendo de su muerte. Si eres un mago, deberías hacer comida siempre para los miembros de tu grupo que estén curando. Trata de ayudar jugadores que estén peleando contra monstruos y estén con poca vida. Si puedes curarlo, hazlo. Y quién sabe, tal vez consigas un nuevo amigo. We'll be right back.
monstruos que tengan nivel en color gris no te darán nada de experiencia. We'll be right back.
buscas algo en una ciudad, pregúntale a un guardia primero. Ellos te marcarán en tu mapa dónde se encuentra lo que buscas. Si otro jugador te hace un favor, como por ejemplo un mago que te abra un portal, o un pícaro que te abra una caja, podrías ayudarle con algo para demostrarle tu aprecio. No compres equipo en la casa de subastas mientras subes de nivel. Nunca es que sea muy eficiente, ya que haciendo misiones podrás conseguir equipo también. Sin mencionar lo que te puedan dejar los monstruos y haciendo mazmorras. Puedes probar todas las clases para encontrar cuál te gusta más y sea la ideal para ti. Cuando llegues a nivel 20 más o menos, te darás cuenta si te gusta o no. Puedes activar o desactivar que se te vea tu yelmo o capa en las opciones de interfaz sin perder sus estadísticas. Lo único que haces es ocultarlo. Esto funciona para cuando, por ejemplo, no te guste que se te vea una capa como a mí. Y esto no quiere decir que la pierdas, solo la ocultas. Si mueres después de ser nivel 10, nunca resucites con el ángel que está en el cementerio, ya que esto te dará un debuff que es llamado dolencia de resurrección, y es malo. Te quita un 75% de tus características durante 10 minutos, así que lo mejor es que vayas a buscar tu cuerpo. En caso de no poder alcanzar tu cuerpo, lastimosamente, debes resucitar con el ángel. Cuando estés en una mazmorra o raid, deja que el tanque llame a los mobs, a menos que tú seas el tanque o que el tanque te pida que vayas. Si no eres el tanque, atraer los mobs no es tu trabajo y no, tampoco es buena idea. Trata de aceptar todas las misiones del área en la cual te encuentres. Termínalas todas y luego entrégalas al mismo tiempo en la zona. Es mejor así. Aceptarla, cumplirla e ir a entregarla, eso realmente es perder el tiempo. Si en la zona que estás no te gustan las misiones, puedes buscar otra, y puedes preguntar o buscar en Google una zona de tu nivel. Nunca, nunca, pero de verdad nunca, pagues para comprar oro o pagues por servicios de subir de nivel. Es hacer trampa, y está en contra de los términos de servicio, y podría dañar la economía de tu servidor. Presiona la tecla Alt y Z para ocultar tu interfaz de juego. Luego presiona esto para sacar una captura limpia de tu juego en los momentos más importantes y especiales que vivas en World of Warcraft. No te creas mejor que nadie. Nada nos hace mejores. Y mucho menos si usas un paladín, un cazador, un manco escarcha, un mago escarcha o un caballero de la muerte. Y por último, pero no menos importante, diviértete. Si quieres ser el mejor de tu clase en tu servidor, está bien,
perfecto. Es un logro personal muy difícil de conseguir y respetable, pero con dedicación es posible. Y no siendo más, comparte este video a quien tú conozcas que sea nuevo en el juego, dale me gusta si te ha gustado y suscríbete si no lo has hecho. Y nos vemos en un próximo video. Creo que está mal mi garganta. Bueno, hasta la próxima.